Somos el agua. Aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas. Llénate de vida en cada gota. Es importante ir a votar. Es importante. Porque si no vamos a votar, no tenemos derecho de contradecir algo que está malo. Mi nombre es Albertina Ramos de Ramos y tengo 76 años. Mi nombre es José Bartolo Ramos Flores. Tengo 82 años. Los esposos Ramos siempre han salido a votar. Ya no recuerdan cuándo fue la primera vez que lo hicieron. Los años se han llevado muchos recuerdos, pero no olvidan que ir a las urnas es un derecho de todos los ciudadanos. Una responsabilidad con el país, aseguran. El propósito mío de votar era con solo oír los anuncios por la radio o pasaban anunciando. Yo ponía cuidado cuando pasaban y como siempre tuve amistad con la gente del partido o gente del pueblo. Gente asociada, tal vez empleada de la alcaldía, me informaban cómo era y me daban a reconocer que el que no votaba no tenía derecho a disponer y después disponer que lo que no estaba bien no tenía derecho y que todo ciudadano tiene derecho de votar por su país, responsabilidad. Albertina y Bartolo cuentan que durante la guerra era un riesgo salir a votar. Recuerdan que en su centro de votación, ubicado en el Congo, departamento de Santa Ana, todo era tranquilo, pero en el camino había riesgo de ser atacados. Ah, sí, después de la guerra, bueno, entre la guerra y había, había las votaciones, nosotros siempre elegimos un partido. Y que estuviera como estuviera, pero nosotros íbamos a votar. No le teníamos miedo a la guerra, porque era el derecho. Un tiempo que hubo unas elecciones aquí por de Reyes, allí venía un camión cargado de gente, iba a agarraron a balazo al camión y hubo un muerto. Pero nosotros no teníamos miedo, nosotros no los detenían ninguna cosa, porque es un bien para el país. El internet ha facilitado la campaña política de los candidatos. A través de las plataformas digitales, las personas pueden conocer sus propuestas y elegir a quien mejor los representa. Sin embargo, Albertina piensa que esto solo ha servido para alejar a los políticos del campo. Pues para mí es difícil porque yo no entiendo el asunto del internet y tampoco no uso teléfono, ¿verdad? Yo uso teléfono solo para responder llamadas que me hagan mis hijos, pero andar usando teléfonos no, porque yo no puedo el internet, no puedo nada de esas cosas. No entiendo, pues. Si a mí me dicen que por internet van a votar, sería la primera que me quedo sin votar porque no entiendo esas cosas. Pasaban aquí en las calles, uno pasaba y platicaban con uno, le tocaban la puerta, así como aquí que hay puertón, le tocaban el puertón y salía uno y ya platicaba unas dos palabras o tres palabras, se las explicaban a uno, ¿verdad? Antes, como no había internet ni teléfono, lo dábamos cuenta por la radio. Desde que se casaron, Albertina y Bartolo van juntos a votar. A pesar de las enfermedades, procuran ser de los primeros en llegar al centro de votación para ejercer su derecho. Ellos invitan a los jóvenes a ser hijos legítimos de la patria, asistiendo a votar en estas próximas elecciones. Que salgan a votar, porque es un derecho ciudadano. Y no dejar de enredar de otros, ya que su pensamiento de uno es hacer aquello. Y darle y animarlo a los demás que lo hagan. Joven que ya tiene la edad, yo hasta le pregunto, ¿ya tiene su carnet? ¿Va a ir a votar? Y si me dicen no, yo les digo que sí, que vayan a votar, que hay necesidad, que aprendan a ser los hijos de la patria, porque si no, no son hijos legítimos de la patria si no van a votar, porque no colaboran con la patria. Informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.